Ok, bueno, nos encontramos ahora en el indiscutible lugar favorito de Nueva York, Times Square. Aquí estamos entre la intersección de la séptima y Broadway la séptima. Este es el distrito de los teatros. Se renombró a este lugar en 1904, después de que el New York Times se mudó a este lugar. El 8 de abril de 1904 apareció el primer anuncio eléctrico y fue el primer lugar donde se hizo un anuncio con luz. El alcalde Giuliani limpió todo el lugar y saneó todo el lugar de delincuencia, ya que era un lugar de delincuencia. Y el 15 de agosto de 2008 hubo un apagón que dejó 24 horas sin luz a toda la costa del este de Nueva York y Canadá. El 1 de mayo de 2010 fue evacuado por un carro bomba, que se sospechó que tenía una bomba. Y celebridades como Fred Astaire y Charles Chaplin estuvieron muy ligados a esta zona de teatros. Hasta el próximo Musa Clip.